La excarcelada política Kicha Cristelia López denunció que en los centros asistenciales y hospitalarios les niegan el acceso a la salud a los expresos políticos porque son opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega. Los excarcelados políticos, pues la situación económica es muy crítica. También en lo que es los medios de salud, un ejemplo, no pueden ir a los hospitales públicos. ¿Por qué razón? Porque tienen temor. Tienen temor a represalia, a que sean personas afines al gobierno y le den una mala atención. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es trabajar entre la familia y hacer el esfuerzo para llevarle las medicinas hasta donde ellos están en sus hogares para que así ellos puedan darse, diría yo, darse el privilegio de estar mejorando su salud, porque como vemos eso del dengue, no solo hay del dengue, sino a veces también hay algunos que parecen del corazón, hay otros que parecen del azúcar, entonces se tienen que estar tratando con el apoyo económico de la familia. La excarcelada manifestó que algunos detenidos en el contexto de la crisis han decidido no tratarse las enfermedades en el sistema de salud pública por temor a represalias por su disidencia con el oficialismo. Pienso que no estamos organizados, pienso que más que todo que lo mantenemos en la unidad y en la oración, porque ahorita vos sabés que no podés seguir pidiendo una democracia, porque si vos pedís una democracia y salís a alzar la voz, o sea, inmediatamente la Policía Nacional y sus simpatizantes sandinistas llegan a reprimirlo y pueden matarlo, entonces tienen temor. Entonces la unidad que ahorita hay entre Carazo es la oración, seguimos pidiéndole a Dios que pronto esto se solucione. Eso es lo único que estamos haciendo. No nos estamos organizando, pero sí estamos unidos por todo el sufrimiento que Nicaragua pasa. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.